Muy bien, desde Chiloé, desde la ciudad de Keilin, la saludamos en esta nueva producción de La Ruta de los Fueguinos a través de TV Rey, también con enlace y alianza con nuestra radio Tierra del Fuego. Estamos, como usted lo ve en pantalla, seguramente con dos grandes leyendas de la música ranchera chilena, como son los hermanos Bustos, que anoche deleitaron a más de 2.500 personas en el raitimiento de la versión número 19, reitero, acá en la comuna de Keilin. En el día está un poquito helado, mucho frío, pero nosotros los magallánicos no nos asusta, pero los hermanos Bustos sí tienen un poquito de frío, así que lo vamos a hacer rapidito para que podamos dialogar con ellos. No tanto por el frío, por la edad. Pero ustedes son jóvenes. Estamos con Fernando e Ismael Bustos, esta leyenda de la música ranchera. Vamos a conversar en primera instancia con don Fernando, que ha tenido la amabilidad. Se levantaron muy temprano ellos, ¿eh? Nos despertaron a nosotros, somos vecinos ahí acá en el departamento de la Municipalidad de Keilin, que nos atendió de maravilla. Don Fernando, qué gusto de saludarlo, reitero nuevamente el cariño que le traigo de Tierra del Fuego, de la radio Tierra del Fuego, de TV Red, Canal 17 y toda la región de Magallanes. También estamos con nuestros amigos del Canal 25, Red Chiloé, acá en la isla. Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Todo lo contrario. El agradecimiento es para nosotros. Quiero dar esta oportunidad de poder saludar a todos los admiradores de la música ranchera y decir a cada uno de ellos, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo, don Fernando? Impagable. Impagable lo que han hecho con nosotros de mantenerlo. Ya cumpliendo 54 años, ahora en septiembre, siendo los pioneros en Chile, los primeros en grabar música ranchera y hacerla crecer, ya que no existía y fue difícil nuestros comienzos, pero gracias a Dios, después todos los fuimos como un tubo, como se dice. Para arriba, claro. Claro, la gente, hasta el momento, todavía los apoya y lo sigue. Y agradecer, por ejemplo, aquí estamos en Quiebre, y en el Festival de Recibimiento del Chancho. ¿Han venido otras veces ya o primera vez que vienen? No, aquí vinimos la primera vez, el año 66, cuando comenzamos nosotros, esos años, y después, hace 35 años atrás, el 86. Ismael, ¿cómo le va? Buen día, gusto saludarlo, usted con una sonrisa contagiosa. Encantado de saludarlo, en un día muy frío, como decía anteriormente, un saludo cordial para todos los televidentes de TV Red, de Tierra Red. Para ellos un gran saludo y además a toda la gente que le gusta la música ranchera, en especial a nuestros admiradores. El agradecimiento por mantenernos durante más de 53 años cantando con mi hermano y el apoyo que nos han brindado durante tantos años. Además de ser pionero en esta música acá en Chile, en la música norteña, y ganar tantos premios que lo otorga el público en distintos lugares donde hemos estado lo hemos presentado. Imagínense, nunca pensamos nosotros llegar a ir a Viña del Mar, porque estaba muy lejos para un artista. ¿Qué año fue eso, Ismael? El año 2005, ir a Viña del Mar, porque estaba muy lejos, como le decía, para un artista de música popular, llegar, y menos música de otro país que la ranchera, llegar a un festival internacional como el de Viña del Mar, donde ya el público nos premió con antorcha de plata y antorcha de oro. También los otros premios que son del público, que es el mismo año 2005, 2006, 2007 y 2008, premio a la popularidad, el Copigo de Oro, donde los lectores del diario La Cuarta tenían que llenar un cupón. Yeah. No era como ahora, que ahora por internet se cocinan los huevos. En la casita votan, pues yeah. Allá no, pues allá. Yo mismo, cuando empezó ese concurso, el año 2005, yo alcanzaba juntar 200 diarios, 200 votos, y al final, cuando cuando lo entregaban el premio, más de 50.000 votos. Entonces, quiere decir, ahí comprobamos que el público nos quiere. Fernando, ¿nacieron juntos? Me refiero, musicalmente, ¿debutaron el mismo día juntos o uno se fue incorporando al otro día o una semana después? ¿Cómo fue así la historia? Muy breve. Bueno, yo primero había comenzado, tenía un conjunto en Valparaíso, conjunto Verde Mar, donde cantamos en Quinta de Recreo, y a mí me gustaba esta música ranchera. Y un día hablé con mi hermano y le dije, ¿por qué no aprendí a tocar la guitarra? Le dije yo, y hacer segunda voz, y llegamos para cantar música ranchera como los norteños, y por ahí le traje una guitarra a mi hermano
y empezó a aprender a tocar guitarra y a hacer segunda voz. Y después fuimos a concursar y así nació el dúo. Sí, pero estuvieron en grandes festivales, Festival de la Una. Sí, muchas veces, Festival de la Una, igual que Sábado Gigante. Todos los estelares que había con Juanito de la Rivera. Dingo Londango, Carrusel, Juanito de la Rivera, imagínense. También el Quino con el Pollo Fuente. Grandes programas. Claro, así que imagínense cómo no agradecer a nosotros que se nos dio la oportunidad de, además de tantos premios, incluso la ilustre municipalidad de Curacaví. Porque son de Curacaví. Somos hijo ilustre, nos llegaron las llaves de la ciudad. Además, cuando cumplimos 50 años de trayectoria en la música, a la Villa Paulita le pusieron una calle Hermanos Bustos. ¡Qué bonito! Así que. Qué bonito, qué lindo reconocimiento, me imagino, emocionante. ¿Y pasa por esa calle usted? ¿Qué siente cuando pasa por ahí? Bueno, un orgullo, porque los vamos a morir. Y esa calle... Se me está emocionando. Claro, esa calle va a quedar con el nombre. Qué bonito, felicidades por ese tremendo logro. Oiga, ¿cuántos años actuando? Me lo dijo, pero me lo puede repetir. Mire, nosotros comenzamos con mi hermano el año 65, ya hasta la fecha son 54, claro, al 2019, 54 años. Y lo más lindo es cantar con mi hermano. Sí, igual se emociona. Muchas gracias por la emoción, muchas gracias. Oiga, don Fernando, anoche lo vimos cantar ahí, deleitar a todo el público. Qué canciones lindas, la carta número 3 y todas esas canciones hicieron bailar a todos los viejos ahí. Estaban saltando arriba de la mesa algunos, ¿eh? Mucha gente dirá, oye, canta siempre las mismas canciones. La mayoría de las veces nosotros casi siempre repetimos el repertorio porque nunca actuamos en el mismo lugar. Además tenemos, imagínense, con 50 y tantas producciones tenemos 1000 y tantas canciones grabadas y que nosotros podemos cambiar el repertorio. Pero para aquí, y además que andamos con bajo, con batería, tenemos bien. Eso le iba a preguntar yo, aparte de ello, de ustedes dos que son las estrellas, también hay gente muy importante detrás. ¿Quiénes componen el grupo? En bajo tenemos a Jaime Zamora, un excelente músico y guitarrista y bajista, y en batería electrónica tenemos a don Patricio Castillo, un gran amigo que ya hace ya 6 años que estamos trabajando juntos, y muy, muy buenas personas, que muchas veces uno sale, ellos nunca ponen problema para nada, ellos donde vamos nosotros van sin... Y contento, pues, da gusto trabajar con él. Sí. Ismael, lo que conversamos ayer con los funcionarios de la ilustre municipalidad de Quilín, que nos llamó mucho la atención y lo quiero compartir con ambos, es la humildad de ustedes. Algunos artistas no solicitan o requieren hoteles, cabañas, pero ustedes han querido quedarse acá en este lugar que es maravilloso también, pero que no tiene todas las comodidades para un artista que tiene 50 años de trayectoria y que ha estado en grandes escenarios. La humildad de ustedes los caracteriza y me imagino es algo muy especial, ¿no? Bueno, es que nacimos, ¿cómo le quisiera decir? Empezamos en el campo, somos campesinos, de raíces campesinas, alcanzamos a trabajar bastante en el campo porque nosotros a los 14 años empezamos a trabajar en el campo. Y yo trabajé hasta los 21 años, 22 años, dedicado a lo del campo, y también cuando fuimos a concursar y lo gustó la música, el día sábado y el día domingo a veces íbamos a cantar y de ahí volví a trabajar en mi trabajo hasta que los dedicamos solamente a esto, a la música, que lo ha llevado a esos logros que tenemos en la actualidad. Así que... Eso ha sido más o menos la cuna de ustedes que le ha permitido mantener los pies en la tierra, digamos. Claro, y la otra cosa que cuando empezamos la gira, que fue el año 66, porque a Keilen lo conocemos de esos años, del año 66, después de concursar, el año 66. Cuando concursamos ya la gente lo escuchó en la Radio Santiago. Y salió una gira que partimos en Cabrero y llegamos hasta Chile Chico. 45 días de gira, 45 días. Y en esos años el tren. Entonces, y a veces no habían
no habían hoteles donde llegamos, e incluso tuvimos hasta durmiendo en el suelo con mi hermano para llegar a ser lo que somos. Así que, claro, entonces uno no le tenemos miedo, no necesitamos un hotel de 5 estrellas para ser feliz. Por supuesto, sí. A nosotros lo que le interesa es trabajar, dejar bien puesto el nombre y nosotros mismos lo acomodamos donde sea, así que... Qué lindo. Fernando, antes de preguntarle, le voy a preguntar al tiro, su paso por Magallanes, ¿qué recuerdo les trae su estadía? Hace varios años estuvieron en Tierra del Fuego, nuestra tierra, y la gente, usted lo quiere mucho y lo recuerda mucho, todavía se escucha su música en las radios locales de allá. Me imagino que tienen un sentimiento especial, especialmente por Tierra del Fuego, donde honestamente nosotros somos. Exactamente, nosotros, bueno, hemos actuado mucho, ya del ENAP, esos años atrás, los contrataban, íbamos a La Llagana, íbamos a hacer los sombreros, a Posición, Cuyen, y los llevan adentro del mar, a la Llagana, en helicóptero, actuar esos años, y además de eso, lo hicimos de unos amigos que ya se fueron de este mundo, que son dueños de la hostería Bahía Azul, allá en el paso, en la pasada. Precisamente en Bahía Azul. En la pasada. En Punta Delgada. Y les mandamos un gran saludo para si es que ven este programa. Ellos, decir que siempre los recordamos con mucho cariño, porque es gente que imagínense, nosotros cuando fuimos a actuar, ellos nos hicieron especial un dormitorio para mí con mi hermano cuando quedáramos en la casa. Entonces son gente que uno la llena el corazón. Sí, exactamente. Claro. Oiga, Fernando, Ismael, ¿la vida económicamente está asegurada ya? Trabajan por pasión, en realidad, no por plata. Felizmente. Pero gratis no vinieron. No, es que... Bueno, una broma. Porque usted es muy simpático, por eso se lo hago mucho. No, a pie sí que no, porque todavía me río. Pero está asegurada ya. Claro, tenemos gracias a mi hermano. Como... ¿Él ha sido más ordenado o él lleva las monedas? No, hemos sido los dos ordenados, porque hemos ido juntos, juntando lo que tenemos. Perfecto. Claro que lo de él es de él y lo mío es mío. Pero imagínense, nosotros somos jubilados por el INP. El Servicio de Seguro Social. ¿Cuántos? Claro. El Servicio de Seguro Social, por haber trabajado en el campo, fuimos como imponiendo. Perfecto. Cuando llegó el momento de jubilar, tenemos jubilación. La SCD también nos da un aporte por los discos. Ya tenemos como... Bueno, ya... Claro, para morir tranquilo. Exactamente. No deberle un peso a nadie. Oiga, ¿y los valores van de acuerdo al caracho, los viejos? ¿En serio? Perdóneme que la hable así, pero estamos en confianza. Bueno, de repente pasa eso que usted, por ejemplo... O sea, un productor chiquitito. Que quiera llevarlo a un lugar donde no han estado. Sí, se puede conversar. Todo es conversable. Exactamente. Todo es conversable, sí. Si llega a un consenso. ¿Cuáles son los próximos desafíos de los hermanos Bustos ahora? Bueno, tenemos la próxima semana, el 25 estamos, me parece que, no sé si con concretar la cooperativa en Talagante, y después ya viene, los tiene hablado el día 3 de agosto y el 10 de agosto, ahí los tiene hablado para diferentes lugares, hay una parte parece que vamos para ir por Chillán el 3 y el día 10 en Florida, cerca de Concepción. Y para el 18 ya tenemos... Tenemos harta pega para las fiestas patrias. Qué bueno. ¿Sus hijos se han dedicado a esto? Mire, siempre se ríen de lo que digo. Mi hijo ni siquiera silba. No, de mi hermano no, pero de mi hermano salieron todos. Bueno músico. Todos, gracias. Sí, tengo uno. ¿Cuántos hijos tiene usted? Uno. Menos mal que fue uno. Si no me habrían dejado sordo. ¿Y ustedes? Yo tengo 5 hijos. Tengo 2 de mi primer matrimonio en Valparaíso y 3 en el matrimonio actual. Por último, ayer lo vi cantar, no somos expertos en lo que es crítica musical, pero ¿los dos llevan el ritmo? ¿Los dos son vocalistas del mismo...? Segunda y primera voz cualquiera. Cualquiera. Claro, el que... Claro, es decir,
siempre antes hacía, me hacía segunda a mí en todas las canciones, y después ya con el tiempo uno se va afiatando. Por ejemplo, tema que le queda ganar a él, él hace segunda, yo hago primera, y viceversa. Correcto. Oiga, ¿y cómo se cuidan la garganta? Bien parece, porque es el gran tesoro que le dio a usted y a su hermano también. Bueno, es lo más importante que tenemos nosotros, es la garganta. Además de ser como somos. Pero no ha fumado nunca, ¿no? No. Le hice, ¿sabe que usted, que como mono, cabro chico? Claro. La hice empeño a fumar, pero gracias a Dios no me tomó el vicio. Sí, si no, ahora no está cantando. No estaría cantando ni estaría al lado de mi hermano querido. ¿Cómo lo quiere su hermano? Oiga, sé que no se puede, pero estamos en un lugar maravilloso. No están los artistas. ¿Pueden tararear alguna cosita así para la gente de Magallanes? ¿Se puede hacer algo así, sin instrumento, no? A ver, claro. ¿Sí? Para la gente de Magallanes. ¿Se puede acercar un poquito como yo? Le vamos a cantar. Para que el micrófono agarre. ¿Cuál, hermanito? ¿Cuál? Bueno, hay una canción, Corazón de Escarcha, pero no, como no la hacemos a dúo, pero ya. Cualquiera que diga, hermano, diga. Uno, dos, no. Y... ¿Cuál canción quiere? Hermano. Ya. Hermano. Esta canción dice así. Hermano, quiero decirte que cuando no estás conmigo, hermano, siento un vacío muy dentro del corazón. Hermano, son tantos años recorriendo mil caminos, cantándole a tanta gente con sentimiento y amor, que al pasar de los tiempos por campos y ciudades, entregando canciones de alegría y amor, va quedando una huella, nuestro mayor orgullo. Es cantarle a la gente con todo el corazón. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Muchas gracias, muy bonito, muy bonito. Yo le voy a regalar una revista para que se lleve de regalo, vaya en el bus leyendo, mirando algunas cositas de Tierra del Fuego. Una revista que hace nuestro compañero. Esta tiene relación con el último aniversario de Provenir, que cumplió no hace mucho 125 años. Tiene historia, tiene algunos personajes locales, ¿verdad? Tiene cómo se formó Tierra del Fuego, una foto de Provenir en la década. Sí. Hace muchos años atrás y como está ahora. ¿Frente la plaza? Antes estaba más bonito que ahora. Así que una para usted. Muchas gracias. Para que la lleve de recuerdo. Y otra para usted. Muchas gracias. Con mucho cariño. Estamos muy contentos de haber conocido, haberlos conocido. Le agradezco su humildad realmente. Me quedo con ese término. Porque con todo el dinero que han ganado, la trayectoria, los amigos, los micrófonos y las luces, ustedes son dos tipos encantadores. Fernando. El dinero no sé por dónde se me ha ido. ¡Ah! Eso no lo creo. Fernando, oiga, gracias. Una alegría tremenda de poder saludar a todos los televidentes y a todos los amigos de allá de Porvenir, Tierra del Fuego, de toda esa parte que también los lleva el alcalde de allá de Timauqui, también en varias oportunidades. Don Alfonso Simunovich, saludo para el don Alfonso. Don Alfonso, un abrazo grande y un agradecimiento porque lo lleva a todos los lugares. Y el cordero, ¿para qué vamos a hacer de ese cordero rico? Que lo encontramos allá. Ojalá volviéramos algún día por allá. Claro que sí, sería hermoso. ¿Eh? Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, Fernando. Y a todos los que están escuchando. Sí, a todos los que están viendo este programa. Muchas gracias. Lo mismo para usted, Imael, encantador. Para ustedes que son de Magallanes, de la gente, un gran saludo para todos ellos, para toda la gente que va a ver este programa, un gran saludo y un cariño de los hermanos Bustos y un agradecimiento por mantenernos tantos años con la música. Gracias amigos. Y hasta otro momento, ojalá sea el Magallanes. Ojalá, y una de esas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo vamos a llevar para la radio Tierra del Fuego ahí para tocarla. ¿Eh? Y a todos los que tengan, claro. A todas las radios que se la puedan hacer llegar. ¿Cómo no? Así muchas que, gracias. Lindo regalo. Le sacan reproducciones. Sí, estamos autorizados por los dueños. Nos vamos. ¿Sabes? Muchas gracias. Vamos a seguir disfrutando de Kale en 2019. Muchas gracias. Que Dios los siga cuidando. Oye. Y sigan cantando por todo Chile. ¿Eh? Ojalá, porque llegue una otra oportunidad para que conversemos nuevamente. Exactamente. Si muchas no, gracias. Y si no, lo echan unas bendiciones. No. Falta mucho para eso todavía. Oiga. Muchas gracias. Y al señor alcalde,
de Quiebre, le damos los sinceros agradecimientos por todo lo lindo que lo han atendido y lo lindo que lo hemos pasado junto a ustedes y toda esta gente linda que ha estado en esta hermosa fiesta. Exactamente. ¿Sabe que ha sido una sorpresa grande para nosotros estar con ustedes? No, el orgullo es para nosotros, nosotros somos los orgullosos. Muchas gracias Ismael, muchas gracias Fernando y que tengan hoy por la tarde lindo retorno a su tierra. ¿Eh? Nosotros vamos a una pausa y ya retornamos con más de Keilen 2019. Muchas gracias. Gracias. La gente estaba de puro ambiente, todos bailaban sin descansar. Música buena, ritmo caliente, desde que todos quieren gozar. Aquí se amaga por todos lados, algo más linda valga la pena. Yo con un adiós se descansado. Yo con una baile con comida me quito, la gente me quito, tu vida me gritaba, mi cachetito no, yo con un montón, era tu vida, pero yo insistía, mi cachetito no, a mí no se va, yo le pregunté, de por qué me decía, mi cachetito no, porque me quito, tu vida me quito, le digo nuestra barba, mi cachetito no. Abusadora, 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 abusadora.
Los mejores frutos del mar solo en Pescadería Ángel. Todo fresco y analizado. Cholgas, almejas, erizos, choro maltón. Además, salmón congelado, carne ahumada, productos yanquiwe. También contamos con luche y cochayuyo, miel y harina tostada directo de Chiloé. Pescadería Ángel, Avenida Frei 328, local E, Punta Arenas. Mercosur Cargo, transporte de carga y logística, mejorando la interconectividad de Magallanes con el resto del país. Rapidez y calidad, moderna flota de vehículos, tecnología de punta al servicio de nuestros clientes, personal calificado en cada una de las áreas que se desempeña. 21 años de experiencia. Mercosur Cargo. En Punta Arenas, Casa Matriz, Ruta 9, kilómetro 7 y medio norte. Mercosur Cargo. A la velocidad de sus negocios. Calderón Maquinarias, una empresa grande en Magallanes. Somos profesionales en arriendo de todo tipo de maquinarias y herramientas para la construcción e industria. Calderón Maquinarias, José Nogueira 1380, Punta Arenas. La Botica de Peteco, el almacén más tradicional de Punta Arenas. Para el carrete de fin de semana tenemos todo lo que usted necesita, junto a un gran surtido de abarrotes, frutas, verduras, dulces y el reconfortante café de máquina. La Botica de Peteco, el pequeño gran almacén que nunca duerme. Armando Sangüesa, 725, Punta Arenas. Almacén y Quincho La Patrona, la mejor picada de comida rápida de la población 18. Las más ricas pichangas, sándwich, milcaos, empanadas y mucho más. Además, colaciones diarias de lunes a sábado de 8 a 22 horas. Almacén y Quincho La Patrona, apoyando la difusión de las tradiciones de Chiloé. Marqués de la Plata, 1479, Fono 61-274-1293. Almacén sin rival desde 1925 junto a la gran familia porvenireña. Almacén sin rival de Miguel Mimisa Navarro. Continuador del legado de Doña María Bukasovich. Todo en frutas y verduras. Abarrotes junto a la mejor calidad en cecinas.
amplio surtido en provisiones para el hogar, alimento para aves, jugos, bebidas, artículos de aseo, almacén sin rival, siempre junto a Porvenir y con los mejores precios, economía total, sin rival, señoré 334 en Porvenir. Para preparar el mejor curanto, no te olvides de visitar Pescadería La Esquina del Cholo, donde encontrarás los más ricos mariscos, como también cholgas, choros, pescados, además de la mejor carne ahumada y los típicos productos chilotes como cochayuyo, luche y mucho más. Ya lo sabes, La Esquina del Cholo te espera en Martínez Andaldunate 2397 Punta Arenas. Carnicería Lago Blanco. Carnes en todos sus cortes de ovino y bovino, menudencias, y para sus parrilladas contamos con las mejores cecinas y carnes de cerdo. Carnicería Lago Blanco, tradición de calidad y buena atención. Carnicería Lago Blanco, Mario Roca 923 en Porvenir. Funeraria Jesús Nazareno. En esos difíciles momentos, un servicio de seriedad, calidad y responsabilidad. Convenio con INP, todas las AFP, aseguradoras, Dipreca y Capredena. Atención en toda la región de Magallanes y convenios con funerarias en Puerto Natales y Porvenir. Convenios directos con las ciudades de Santiago, Puerto Montt y Castro. En un momento difícil de llevar y un significado especial, una amplia variedad en ánforas. Funeraria Jesús Nazareno, con modernas carrozas, Martínez Andaldunate 1615, en el barrio 18. Almacén Tenaún saluda a la gente de Chiloé y los invita a visitar su local, donde encontrará los mejores precios en abarrotes, productos congelados, cecinas, pizzas, pan amasado y mucho más, además de las ricas empanadas de manzana típicas de Chiloé. No te olvides, Almacén Tenaún te espera todos los días de 10 a 12 de la noche para la mejor atención. Almacén Tenaún, Pérez de Arce 0444. Enamorado de Kaylin, estamos de vuelta para ver cómo ha ido creciendo en forma impresionante la cantidad de gente. Vamos a dialogar por un momento con el alcalde de la comuna, don Marcos, que nos va a entregar su testimonio, don Marcos Vargas, de lo que es una fiesta inconfundible. ¿Cómo está, don Marcos? Somos la televisión de Magallanes, somos nuestro programa en la Ruta de los Fueguinos, nuevamente por segundo año acá, acompañándolo de una u otra manera, también colaborando con la difusión. Y primero que nada, muchas gracias por las atenciones recibidas y estamos muy contentos de participar ya en este tercer día, nada, Dios, dos, espectaculares, espectaculares. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Estamos muy contentos de que nos acompañen, de que a través de la televisión puedan ayudarnos a visibilizar este tremendo evento que cada día crece y crece más y que nos enorgullece a todos. La verdad es que han sido dos días intensos. El día viernes, que generalmente es un día bastante más tranquilo, ¿cierto? Más pausado, fue una locura. El día viernes, el día sábado y el día domingo han sido días exactamente iguales, donde se ha vendido muchísimo yoco, donde se han batido todos los récords en los platos, en la venta, en el carneo de los cerdos, en el público. Entonces, hasta el día de hoy, hasta esta hora, todo el saldo es muy positivo. Y la verdad es que eso es muy gratificante para toda la gente que hace este tremendo evento. Este no es un evento que solamente lo organice la municipalidad. Aquí hay mucha gente que se involucra y que permite tener estos resultados que, a Dios gracias, hasta el día de hoy son muy exitosos. Don Marco, usted comentaba ayer, nosotros lo transmitimos para la radio Tierra del Fuego, para toda la provincia de Tierra del Fuego, especialmente para Magallanes, que el cerdo de ayer llegó a pesar casi 300 kilos. Y usted nos hizo reír porque dijo un dato importante, sin cabeza. Bueno, se faenó y creo que ese va a ser el récord, no va a ser superado. El cerdo más grande de este regimiento de chancho, año 2019. 299 kilos sin cabeza. O sea, con cabeza
325 kilos aproximadamente. La pura cabeza, 25 kilos. Estamos hablando literalmente de un novillo. O sea, con ese, la mitad de la gente que llegó ayer tiene que haberse servido su buen plato de yoco. Don Marco, ya se había superado con creces más de 1.000, 13.000 kilos de carne, ¿no? Sí. A última hora del día de hoy vamos a tener el resultado final de los tres días en cuanto a venta de platos de yoco, en cuanto a público, en cuanto a animales faenados. Pero si hay algún balance que uno podría hacer, dice relación con que en todo lo que se refiere al rendimiento de chancho, en todas sus áreas, todo ha sido para más, todo ha sido para bien, las cuentas son alegres. En el tema de los cerdos, por ejemplo, todos los cerdos, a diferencia de años anteriores, han sido mucho más gordos, ¿ya? Han sido de mucho más kilos. Entonces, nos explicaban en el matadero que es bueno que hayan chanchos que son más gordos porque hay más manteca, pero por otro lado se ha nivelado también con chanchos que son menos gordos pero que tienen más carne. Entonces, creo que vamos bastante bien, la gente está cansada, pero no por eso con menos ánimo. Hay mucha energía, hay mucho entusiasmo todavía para que esta última jornada se desarrolle de la mejor manera posible y tengamos un cierre como el regimiento de chancho año 2019 se lo merece. Igual debe haber ansiedad para el próximo año porque hemos visto que la cantidad de gente es impresionante, que las personas han tenido mucha paciencia para esperar que se le atienda. Literalmente no se da abasto, no hay otra palabra, ¿cierto, alcalde? Es así, es así. Las cosas por su nombre. Por un lado, estamos muy contentos del éxito de esta actividad, que ya no solamente es la más importante en el sur de Chile en época de invierno, sino que también hay falencia que hay que mostrarla, que hay que decirla, que hay que compartirla, hay que escuchar mucho a la gente, a la persona que viene, a la familia. Y por lo pronto, lo más importante es que el próximo año tenemos que extender el local. Este es un local que antiguamente fue una escuela pública, donde yo mismo me eduqué. Donde estamos ahora, todo esto fue una multicancha, ¿ya? Por eso el piso es de cemento. Acá jugábamos en nuestro recreo. Y toda la parte, ¿cierto?, que está a nuestra derecha, eran las salas de clase. Por lo tanto, el lugar, por ejemplo, donde almuerza la gente que participa y que trabaja en el yoko, todas esas paredes yo creo que el próximo año van a desaparecer para ir ganando mucho más espacios para caldero, mucho más espacio para rosca, mucho más espacio para hacer las masas, en fin, eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener que mejorar totalmente el techo. Claro, porque caen algunas gotitas de repente. Y junto con mejorar el techo, también vamos a tener que hacer las campanas para la gente que trabaja especialmente en derretir, ¿cierto? En derretir donde se hace la cocción de las carnes, los milcaos, que es la parte quizás una de las partes más pesadas del yoko, que es donde están los caldereros. Allí hubieron muchos problemas por la cantidad de caldero, por la calor también que se provoca allí, por el poco humo, por la poca oxigenación que tiene la gente. Es un trabajo muy pesado. La gente no puede salir del caldero porque tiene su preparación, hay gente que sabe allí, pero necesitamos hacer varias campanas para que se oxigene mejor y la gente pueda trabajar en condiciones mucho más dignas. Nosotros ya tenemos un proyecto que estamos trabajando, un proyecto a largo plazo que estamos elaborando junto con el Gobierno Regional de Los Lagos, ¿ya? Que ya lo tenemos en el presupuesto del Gobierno Regional, que es para que este local con los años se transforme en un gran centro artístico y cultural, ¿ya? Que va a tener un mejor patio techado, que seguramente va a tener oficina, seguramente va a tener un mejor lugar para la gente de la artesanía, de los emprendimientos. Pero mientras tanto, como esos proyectos se van a demorar 3 o 4 años, tenemos que ya pensar el próximo año en mejorar las condiciones con proyectos menores, con recursos municipales, que vamos a tener que dejar establecido en el presupuesto municipal del año 2020. Por último, don Marco, su gente espectacular. Nosotros, cada vez que fuimos, le solicitamos algo, porque estamos en transmisión radial que dura como 5 o 6 horas para todo Magallanes, le hemos pedido a los chicos que atienden que nos lleven algo, ¿verdad? Y han sido realmente muy amorosos, muy gentiles. Todos. He visto un compromiso impresionante por parte de los funcionarios de la municipalidad de Iquilín, ¿eh?
Pucha, qué bueno escuchar eso. A uno como alcalde no le alcanza el tiempo para estar en todos los lugares y saber cómo está todo funcionando. Para eso tenemos comisiones y tenemos un coordinador general de la actividad, que es el jefe personal del municipio. ¿Ya? A uno le corresponde estar en el matadero, hay que estar con entrevistas, hay que atender a la gente, hay que atender a los medios, como corresponde. Entonces uno no alcanza a conocer el detalle de cada una de las cosas que se están realizando en el patio techado. Sin embargo, no esperaba menos de mis funcionarios. Es gente súper aperrada, muy comprometida. Acá hay gente que inició el yoco. Hay gente que viene de administraciones anteriores. Hay gente que ingresó conmigo. Y todos sin distinción, trabajan en este regimiento. Fíjense que, como anécdota, en las últimas reuniones no participé de ninguna de las reuniones que tienen que ver, digamos, con la comisión organizadora. Porque a veces hay que estar en Puerto Montt, a veces hay que estar en Santiago, a veces hay que estar en los sectores rurales, haciendo la pega que le corresponde al alcalde. Sin embargo, todo ha funcionado de manera muy prolija, todo ha sido súper diligente y me siento muy orgulloso de los funcionarios que hoy día yo dirijo, que hoy día lidero. Miren, es impresionante y maravilloso el saber que estas palabras que hoy día estoy entregando acá en el patio techado, mis queridos ciertos vecinos de esos lugares tan apartados de la patria y que hacen patria, van a poder tener un poquito el rendimiento en sus respectivos hogares. Así que eso es invaluable y es impagable, y yo como alcalde de la comuna de Quilicura se los quiero agradecer profundamente. Muchas gracias, don Marco, y más rato conversamos para la radio un ratito. Muchas gracias. Muy gentil, ¿eh? No, a ustedes. Gracias, don Marco. El alcalde Luis Julio Libertad, Acción Nomás de la comuna de Quilicura, conversando largamente con nosotros, pero era importante conocer la palabra del anfitrión, ¿no? El hombre que lidera esta tremenda fiesta. Como lo está mostrando la cámara de Manuel, estos programas que van en diferido, ¿verdad? Yo le cuento que hora de Magallanes deberían ser las 6 de la tarde, está repleto de público, repleto de público. Debe haber, adelante nomás, señor, deben haber más de 1.500 personas que están, ¿verdad?, esperando ser atendidos en esta ocasión que estamos haciendo una vez más, por segundo año consecutivo, la cobertura de la 29ª versión del regimiento chancho más grande de Tierra del Fuego. Vamos a ver si podemos conversar con la gente que está trabajando acá. A ver, vamos a preguntar a esta señorita, ¿cómo está? Somos en la ruta de los Fueguinos, somos en el canal de la región de Magallanes. ¡Qué tremenda pega! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿En qué canal va a salir? En toda la región de Magallanes. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo ha estado la pega hoy día? Este es el tercer día ya. ¿Tercer día es el... ¿Los tres días ha estado? Sí, los tres días. Mucha... ¿Cómo le pregunto? ¿Muy asustada con la cantidad de gente o no? No, acostumbrada. ¿Acostumbrada? ¿Tres años? Sí, acostumbrada. Oiga, ¿usted de acá de Quilicura? No, sector Buen y Alto. ¿Sector de? Buen y Alto. Buen y Alto. Pero vivo ahora en Quilicura. Ah, ya. Oiga, cuénteme algo. ¿Tiene familia en Punta Arenas? Sí. No le puedo creer. Sí. ¿Qué apellidos? Andrade. Andrade. Macías. ¿Andrade? Macías. Ah, me suena esa familia, ¿ah? ¿Por qué sector? Cancha Rayada. Cancha Rayada. ¡Ah, Cancha Rayada! Arriba en la 18. Emilio, un saludo a través de las cámaras ahí de TV Red. A toda su familia. A mis primos y mis sobrinos están allá. Oye, ¿cuánto tiempo que nos va para Punta Arena? Yo no conozco. ¡Oh! Tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir. Yo le voy a dejar una luca porque compre el pasaje. Bueno, óigale. Hoy va a haber mucha gente seguramente. Sí, harta sí. Bueno, gracias por conversar con nosotros. Chao. Carmen González me llamo. Muy bien, gracias. Chao. El público, ¿verdad? Trabajando, el público, la gente. Le vamos a preguntar al amigo acá, ¿cómo está, amigo? ¿Usted compró todo esto? Oh, no es por ti solo, ¿no? Dos platos para mí solo. Oiga, ¿de dónde vienes? De la península de Rilán, el sector se llama Ducat. Ah, ya, por el sector de Rilán. Sí, el sector se llama Ducat. Ah, ya, que cuesta escucharte por la música. Sí. Oiga, ¿cuál es tu nombre? Ángel Obando. Ángel, ¿has estado por Magallanes? No, a Punta Arenas, sí. ¿A Punta Arenas has estado? Sí. ¿Fuiste a hacer servicio militar? No, fui a visitar a unos parientes. Ay, 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 ya. ¿Has venido los tres días? No, hoy no. Harta gente, ¿ah? Sí, harta gente. ¿Cuánto te salió todo esto?
Ah, me salió 15 lucas. 15 lucas. Claro, porque vale 5 lucas cada uno. ¿Está rico? Bueno, gusto de saludarte. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes igual. Muchas gracias. Ahí está el amigo, ¿verdad?, del sector de Reilán, ¿no? Que está, ¿verdad?, disfrutando, Manuel, de esos tres platos. Impresionante. Acá voy a molestar a estas lindas mujeres, señoritas, señoras. Les vamos a contar que somos de la región de Magallanes, somos de Punta Arenas, que hemos estado otras veces ya acá. Parece que en el pasado conversamos, ¿no? Porque esos ojos a mí no se me olvidan. Gracias. Y conversamos en este mismo lugar. ¿Cómo estás? Lorena, me llamo y estoy bien, gracias. Oiga, harta gente. Nosotros el año pasado estuvimos, pero este año me parece que hay más gente. Sí, este año, ayer hubo más que hoy, sí. Claro, hoy es el tercer día, pero ayer hubo harta gente. Y nosotros estamos trabajando del jueves. El alcalde está muy contento con ustedes, sí, ¿eh? Dice que está feliz, agradecido. Ay, qué bueno. Lo contó públicamente, fuera de broma. Qué bueno. Oiga, Lorena, la gente igual ha tenido harta paciencia para esperar, ¿eh? Sí, harta, porque más o menos 2 o 3 horas algunos han esperado. Claro, 2 o 3 horas esperando, es harto igual. Sí, pues. Eso habría que mejorarlo, pero bueno, ¿es tanta la demanda? Sí, es demasiado. Nosotros ya llevamos 14 masas en este momento. ¿Cuánto? 14 masas. 14 masas. Sí. Oiga, el tremendo chancho que se mandaban abajo los viejos. Casi 300 kilos, el alcalde me hizo reír y dijo, sin cabeza, la cabeza pesaba 30. Sí, sí. 280 creo que pesó. 299. Ah, 99. Harto. Demasiado. Oiga, Lorena, no le quiero quitar más tiempo, ¿eh? Usted lo hace muy bien eso, ¿ah? ¿Eh? ¿Ah? Pégale una serruchada, ¿eh? Pura destreza, pura experiencia. Sí. Gusto saludarte y verte nuevamente, ¿eh? Ya, ojalá que el otro año nos volvamos a ver acá mismo. Ojalá. Chao, Lorena. Chao. 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 Bueno, esa es la gente cariñosa acá, Manuel. Gente cariñosa, gente bonita que está trabajando. Estamos en el sector principal donde se está preparando la rosca. Se está preparando la sopaipilla, ¿verdad? Se están cocinando, ¿verdad? Le voy a preguntar a esta amiga, ¿cómo está, amiga? ¿Cómo le va? Somos de Punta Arenas, de la región de Magallanes. Somos fueguinos. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Adelina Triviño. Adelina Triviño. ¿Conoce la región de Magallanes? No. Ah, no. ¿Tiene amigo allá? Tampoco. Ah, sí, pues. Ah, sí, ya. Sí. Oiga, la sopaipilla, ¿cómo están? Súper. ¿Cuántos minutos más o menos tiene que tenerla hirviendo? Unos 10 minutos. Sí. ¿En total? Sí, por total. De aquí ya. Pone hasta que la saca. Claro. Sí. Harta pega han tenido. Harta pega. El alcalde está contento, dijo. Hijo. Dijo que le iba a pagar el doble este año. Ojalá. Ojalá, ¿cierto? Bueno, le quito más tiempo. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, gracias. Encantado. También, por su tiempo. Gracias. Gracias. La gente, Manuel, es muy cariñosa. La gente, digamos, está acostumbrada a esto de que los entrevisten, que conversen. Acá me voy a poner al medio de estas dos lindas mujeres para dialogar. Algunas se escapan, algunas se acercan. ¿Cómo está, amiga? Somos de Magallanes, somos la televisión de Punta Arenas. Gracias por conversar con nosotros. ¿Harta piquita? Sí, harto. Dame sello nomás, harta pega. Harto movimiento de gente. Tres días ya. ¿Tres días? Tres días haciendo milcaos. ¿Cuántos milcaos han hecho más o menos? No sé, no les sabría decir. Pero es impresionante la cantidad. Son muchísimos. Mucha gente, sí. Mucha gente. Sí, sí. Bueno, no le quiero quitar más tiempo porque hay harto trabajo y mucha gente esperando. Sí. Muchas gracias, gracias. Bueno, eso es lo que ocurre acá en este lugar que es importante. Vamos a hacer una cosa, Manuel. Vamos a ir a comerciales ahora, eso es. Vamos a ir a comerciales cuando en el escenario, usted ya lo ha visto, Manuel ya lo ha mostrado en varias oportunidades, están actuando los grupos folclóricos locales, ¿cierto? Y en la tarde, ¿verdad?, comienza la parte final de esta cobertura. Ahí usted lo está viendo en pantalla, ¿verdad? El grupo folclórico de turno hasta ahora de la tarde. Y el público ha repletado este recinto que, como lo decía el alcalde en su momento, fue una escuela donde él incluso estudió. Así que hay que repararlo, hay que arreglarlo. Ya hay platas comprometidas para el próximo año para que esto sea más grande y para que el público pueda estar más cómodo. Eso es lo que está pasando a través de nuestro programa en la Ruta de los Fueguinos. Le estamos mostrando
las partes más importantes de esta 19ª versión ya del retimiento de Chancho, acá en la ciudad de Keilen. Eso es. Vamos a ir a comerciales, Manuel. Vamos a comerciales y volvemos, Manuel, porque tenemos un gran desafío los dos. Usted ya sabe cuál es. Entrar a los calderos. Y por lo tanto tenemos que estar preparados porque ahí es un infierno. Con esa hermosa música de fondo, la música chilota que cautiva a todo Chile a través de nuestra transmisión, porque estamos en internet y en YouTube. Vamos a la segunda pausa comercial y volvemos con más de del día más importante gastronómico de este lugar, como lo es la 19ª versión del retimiento de Chanche, Keilen 2019. Pausa, que ya volvemos. Los mejores frutos del mar solo en Pescadería Ángel. Todo fresco y analizado. Cholgas, almejas, erizos, choro maltón. Además, salmón congelado, carne ahumada, productos yanquiwe. También contamos con luche y cochayuyo, miel y harina tostada directo de Chiloé. Pescadería Ángel, Avenida Frei 328, local E, Punta Arenas. Mercosur Cargo, transporte de carga y logística, mejorando la interconectividad de Magallanes con el resto del país. Rapidez y calidad, moderna flota de vehículos, tecnología de punta al servicio de nuestros clientes, personal calificado en cada una de las áreas que se desempeña. 21 años de experiencia. Mercosur Cargo. En Punta Arenas, Casa Matriz, Ruta 9, kilómetro 7 y medio norte. Mercosur Cargo. A la velocidad de sus negocios. Calderón Maquinarias, una empresa grande en Magallanes. Somos profesionales en arriendo de todo tipo de maquinarias y herramientas para la construcción e industria. Calderón Maquinarias, José Nogueira 1380, Punta Arenas. La Botica de Peteco, el almacén más tradicional de Punta Arenas. Para el carrete de fin de semana tenemos todo lo que usted necesita, junto a un gran surtido de abarrotes, frutas, verduras, dulces y el reconfortante café de máquina. La Botica de Peteco, el pequeño gran almacén que nunca duerme. Armando Sangüesa, 725, Punta Arenas. Almacén y Quincho La Patrona, la mejor picada de comida rápida de la población 18. Las más ricas pichangas, sándwich, milcaos, empanadas y mucho más. Además, colaciones diarias de lunes a sábado de 8 a 22 horas. Almacén y Quincho La Patrona, apoyando la difusión de las tradiciones de Chiloé. Marqués de la Plata, 1479, Fono 61-274-1293. Almacén sin rival desde 1925 junto a la gran familia porvenireña. Almacén sin rival de Miguel Minisa Navarro, continuador del legado de doña María Bukasovich. Todo en frutas y verduras, abarrotes, junto a la mejor calidad en cecinas, amplio surtido en provisiones para el hogar, alimento para aves, jugos, bebidas, artículos de aseo. Almacén sin rival, siempre junto a Porvenir y con los mejores precios. Economía total, sin rival. Señoret 334 en Porvenir. Para preparar el mejor curanto, no te olvides de visitar Pescadería La Esquina del Cholo, donde encontrarás los más ricos mariscos, como también cholgas, choros, pescados, además de la mejor carne ahumada y los típicos productos chilotes como cochayuyo, luche y mucho más. Ya lo sabes, La Esquina del Cholo te espera en Martínez Andaldunate 2397, Punta Arenas. Carnicería Lago Blanco. Carnes en todos sus cortes de ovino y bovino, menudencias. Y para sus parrilladas, contamos con las mejores cecinas y carnes de cerdo. Carnicería Lago Blanco. Tradición de calidad y buena atención. Carnicería Lago Blanco. Mario Roca 923
en Porvenir. Funeraria Jesús Nazareno. En esos difíciles momentos, un servicio de seriedad, calidad y responsabilidad. Convenio con INP, todas las AFP, aseguradoras, Dipreca y Capredena. Atención en toda la región de Magallanes y convenios con funerarias en Puerto Natales y Porvenir. Convenios directos con las ciudades de Santiago, Puerto Montt y Castro. En un momento difícil de llevar y un significado especial, una amplia variedad en ánforas. Funeraria Jesús Nazareno, con modernas carrozas. Martínez Andaldunate 1615, en el barrio 18. Almacén Tenaún saluda a la gente de Chiloé y los invita a visitar su local, donde encontrará los mejores precios en abarrotes, productos congelados, cecinas, pizzas, pan amasado y mucho más, además de las ricas empanadas de manzana típicas de Chiloé. No te olvides, Almacén Tenaún te espera todos los días de 10 a 12 de la noche para la mejor atención. Almacén Tenaún, Pérez de Arce 0444. Bueno, hemos llegado a la parte más dramática de esta fiesta, como es el sector de los calderos. Realmente son 50 metros de fondo, donde hay 1, 2, 3, 4, 5 calderos, sumando los dos son como 7. Vamos a conversar con el amigo Luis Díaz acá, que lo saqué de sus labores, él anda con unos lentes, yo no me los he puesto todavía, pero bueno, ahí lo vamos a arreglar. Luis, buenas tardes, somos del programa En la Ruta de los Fueguinos por segundo año consecutivo acá en este lugar, que es realmente impresionante por la cantidad de público, por el ambiente, por la buena onda y sobre todo por este lugar que es tan emblemático. ¿Cómo está? ¿Gusto saludarlo? Muy bien, sufriéndolo acá un poco con los calderos, pero es motivo de la tradición que se hace acá en Keilen. Ya por 19 años que se está haciendo esta fiesta. Exactamente, acá sufriéndola. Oiga, usted, Lucho, ¿es de acá, de Keilen, es keilino? Yo soy keilino, sí, pero estuve muchos años en Punta Arenas también. ¡No! ¿En serio? ¿Qué año estamos hablando más o menos? Estoy 19 años acá en Chiloé, estoy casi toda mi juventud, me casé allá en Punta Arenas. ¿Te casaste en Punta Arenas? Claro. ¿No te puedo creer, con una magallánica o con una chilota? Con una de un poco más norte. Oiga, ¿y qué año me dijo? Vine el 99, llegué acá a Chiloé de vuelta. Ah, Chiloé de vuelta. Oye, ¿te acuerdas de algunas calles que eran en ese tiempo? Sí, principalmente una. ¿Cuál? Es corta la dicemos, ¿cierto? Vamos a cortarlo, Manuel, para que me lo diga la calle. No, está bien, está bien. Ahora está igual. Valde transitada. Oiga, ¿qué está haciendo acá? ¿Está haciendo los chicharrones? Los milcaos. Ah, los milcaos. Sí. Ahí están ahí. Sí. Mándele uno adentro, a ver. Uno o dos para que los podamos ver. Oiga, son grandes, ¿ah? Bastante grandes. A ver, présteme uno, a ver. Yo voy a meter uno ancho, a ver. A ver. ¡Ah! ¿Cayó bien o cayó de lado? No, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Son gordos? Sí, igual bastante gordos. Igual sí. Que el reportero. Oiga, ¿cuánta gente hemos visto este fin de semana? Demasiado. Esto se ha difundido demasiado. Desde el día viernes que no ha fallado. Estaba igual, casi igual todos los días, los tres días que se... Oye, no se puede estar acá, ¿eh? No, mucho. Oiga, Luis, mándele saludos a unos amigos que dejó en Punta Arenas. Mis hermanos que están allá en Punta Arenas. Ah, su hermano, sí, su hermano José. Hermana, sí. Su hermano. Ya, nómbreme su hermano y los dos apellidos. José Díaz Hernández. ¿Ya? Y Clara Díaz Hernández. ¿Y dónde viven? ¿En Punta Arenas? ¿Pero en qué calle, más o menos? ¿Están en la 18? ¿Están en el barrio Prado? ¿Dónde están viviendo, más o menos? Viven arriba en el barrio. Ellos tienen una parcela ahí. Por arriba, por ya, el. Ya. No me recuerdo. No te preocupes. Lo importante es que están en Punta Arenas, son tus hermanos y. Mándele un saludo, ahí están las cámaras de nuestro canal que recorren Chiloé. Mi hermana de Punta Arenas. Se emociona el amigo, ¿eh? Gracias, Lucho. Me gusta cuando la gente se emociona. Es como el premio para nosotros, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Se emocionó el amigo. Lo vamos a dejar ahí para que siga trabajando. Eso es lo que nosotros buscamos, Manuel. La emoción de la gente. Nosotros le vamos a contar que estamos acá. Le voy a hacer un par de preguntas más, si puedes venir por acá, Manuel. Estamos en el sector de los calderos donde se está trabajando. Acá tengo otro amigo que está trabajando. ¿Cómo está, amiguito? Muy bien, por aquí. Gusto saludarlo, mi viejo. ¿De acá de Keilen igual no? Sí, de acá pertenezco a la comuna de Keilen, el sector Pío Pío. Oiga, y no me decís que lo dejó la mujer. No. Ah, porque como lo veo llorando. No, nada, yo lloro nomás por el disgusto nomás. ¿Cuál me dijiste que era tu nombre? Santiago Emilio Guaychatureo Yancauri. Ah, ya. Oye, amigo Santiago, qué tremendos pedazos de carne hay acá, ¿eh? Sí, pues para que se vaya satisfecha la gente de acá del sector, pues. ¿Ha estado los tres días acá?
No, hoy día no me vine a rallar porque ya la gente ya estaba media... ¿Vino a qué? A rallar. A rallar. ¿Rallar? Sí, ya. Vengo hasta a... Ese término me pilló, ¿eh? Sí. ¿Qué significa? Vengo a ayudarle a los muchachos. Oiga. Porque resulta que el humo lo afecta. No, no se puede. Entonces... No se puede estar acá. Sí. No se puede estar. A ver, téngame el micrófono. No me lo vaya a caer adentro del hornajo, porque ahí sí que me voy cortado. Sí, pues. Revuelva nomás. Oiga, ¿cómo hay que revolverlo o no? Sí, pues usted debe ser bueno para revolverlo, ¿no? ¡Ah, menos! Camarógrafo, revuelve mejor. Sí. Oye, que tremendo pedazo de carne, chico. Sí, buen pedazo tienen los quailinos. Pero los magallánicos dicen que tienen el mejor. No sé. Oiga, mejor hablemos de otra cosa, ¿cierto? Oiga, amigo Santiago, gracias por conversar con nosotros. Oiga, el chancho que se mandaban abajo a los viejos pesó casi 300 kilos. Sí, así. ¿De qué sector sería de acá? Sí, de aquí, cerquita de Keilin. Ah, cerquita de Keilin. Sí, cerquita de Keilin. La cabeza pesaba 25. No sé cuánto habrá pesado. Así dijo el alcalde. Sí, pero... ¿Está grabado? Sí, pero... Tuvo que haber sido, pero el cuerpo le faltó, parece que un kilo para los 300. Me caigo. Amigo, familia en Punta Arenas, ¿tienes? No, yo estuve trabajando en Punta Arenas, sí. ¿Sí? Sí, pues, estuve para allá, sí, yo conozco. ¿Qué año y dónde trabajaste? Yo el año 2000 estaba allá en Punta Arenas. ¿Año 2000? Sí. Estuve 10 años allá. Ah, harto, che. Sí, pues. Oiga, ¿y dónde trabajó? Yo trabajé en Tierra del Fuego. ¡Oh, pero cómo! Por favor. La tierra más hermosa del sur de Chile. ¿Tuvo un porvenir? El porvenir. ¿En alguna estancia? Sí, en la estancia San Jerónimo de Iván Bilicic. Ah, estancia San Jerónimo de Iván Bilicic. Está al ladito de Cuyen, Cerro Sombrero. Exactamente. Puta, pero que perdóneme el término, pero puta, qué buena onda. Sí, porque sí, cuando uno conversa con la gente y tiene relación con Magallanes, con Tierra del Fuego, Manuel, la pega está hecha, güey. Exactamente. La pega está hecha. ¿O no? Exactamente. Vale la pena estar acá. Vale la pena. Gracias por confesarnos su lindo testimonio y mándele saludos a todos los campesinos, porque nosotros reproducimos los videos en YouTube y también regalamos videos, porque es una televisión por cable, hay que ser honesto, no llega al campo, pero igual lo ven. Así que mándele saludos a todos sus coterráneos, a todos sus compañeros ovejeros, puesteros, campañistas, viejos borrachos, otros no tanto. Sí, sí, pues. A bueno, través de nuestras cámaras. Ahí están, háblele. Bueno, en especial un saludo para ahí, para Tierra del Fuego, a don Armando Velázquez, que es un compañero de trabajo que trabajamos muchos años, y él está todavía haciendo patria por allá. Yo creo bonito, que trabajando bonito todavía con don Iván Bílice, falleció, así que ahora está Eduardo Bílice. Mira, así que bonito. Un saludo ahí para su familia que está en Punta Arenas también. Qué lindo, Santiago. Sí, pues. Gracias, te emociona igual. Sí. Gracias, amigo. Muchas bueno, gracias. Te tengo que dejar. Bueno, que le vaya bien. Mándame un pedazo de carne para allá. Que sean dos pedazos de carne para allá para la mesa de la radio. Porque estamos transmitiendo. La radio Tierra del Fuego. Ok. Así que si mañana quieres, más rato quieres mandar un saludo para la radio a través de tu gente, te estarán escuchando en vivo. Después de las 7 te acercáis para allá, yo voy a estar ahí. Ya. Okay. Si tiene un tiempito. Bueno. Gracias, Santiago. No hay problema. Chao, quédate chao. Bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Qué espectacular, Manuel. Qué. Gracias a los amigos que dieron su testimonio. Vamos a salir rápidamente de acá porque no se puede estar. Pero la pena, el viaje vale la pena. Vale tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Yo igual me emociono un poco porque hay tanta gente que entrega su testimonio. Y todos, casi todos, tienen relación con Magallanes. Natales, Porvenir, Puerto William, todo el campo. Porque Chiloé y Magallanes son uno solo. Vamos, Manuel, acompáñame para ir cerrando esta nota acá. Con música de fondo, a través de nuestro programa en la Ruta de los Fueguinos. Ojo, 5 años recorriendo Chiloé. Hemos estado en las 10 comunas. Vamos por el sexto. Vamos a llegar a los 10 años recorriendo toda la isla. Muy pronto vamos a empezar a buscar las islas, que son más de 50 islas. Apenas llevamos 5. Una tremenda historia. Y por acá vamos a ir acercando, caminando, ¿verdad? Para ir despidiendo este programa. Un programa especial, cariñoso, sencillo, con la gente que hace las grandes tradiciones, como son el retimiento de Chancho 2019. Agradecer a tanta gente que nos colabora, la gente que nos auspicia, al canal que nos respalda y a mucha gente incondicional que está con nosotros cada año. Nos vamos, nos reencontraremos seguramente en otro lugar en cualquier momento, mostrando estas cosas que marcan la diferencia y que unen a Chiloé con Magallanes. Por su compañía, amigos, muchas gracias y hasta pronto.